Very welcome to Animana and Hecho por Nosotros. Today we are at the Youth Forum 2022. It's a great opportunity to join voices with youth around the world in order to go together to give action to the Sustainable Development Agenda 2030. Youth, you are the present, you are the future. You have a huge opportunity to be the change makers that our society deserves. I would like today to share my own experience on how we create this journey around sustainability, regenerative models, and this open platform that you are all invited to be part, to be the main actors. I was born in Patagonia, surrounded by that beautiful place and nature and biodiversity, ecosystem, communities, artisans, and beautiful people. It's from there that I connect with nature and its laws, and also around collaboration. Maybe in Patagonia we are few, so we really need to collaborate. I could see the huge work that implies to create, to offer a good quality natural fiber as can be the merino wool from Patagonia. And at the same time, the difficulties locally in order to create value added. It's for that that I created the brand Animana, a brand that gathers producers, artisans from Patagonia and all across the Andes, the camelids, the different indigenous people with their textile richness and cultural assets that are so important for our whole society. From there is that we learn the problems that the value chains they have and they face in order to create value added and to be integrated and be part of the international fashion industry. And hand by hand with Hecho por Nosotros is that all these years we co-create with economies, business, academics from different areas, designers, educators, international leaders of policy makers, and brands and experts in the fashion industry, we co-create this journey for a systemic change. Les saludo a todos y todas y bienvenidos a Living Room titulado Modelos Regenerativos, Biodiversidad y Cultura Local, con el compromiso de aportar a la construcción de una industria más razonable, responsable y comprometida con el planeta y las personas. Los modelos regenerativos son una muy buena alternativa para reconectar con la raíz de la industria. Sembramos asociados el algodón con los alimentos, imitando un poco el principio de la biodiversidad de la naturaleza. La práctica agroecológica y que le da sustentabilidad a nuestra propuesta es la rotación de cultivos, especialmente con el alfalfa, también la elaboración de bioinsumos con materiales locales y desechos de nuestros predios. El manejo y cultivo de la siembra hasta la cosecha es manual y principalmente con trabajo familiar. Nuestra crianza es sostenible porque nuestra fibra proviene de alpacas que no son maltratadas. Realizamos buenas prácticas de sanidad, buenas prácticas de alimentación, buenas prácticas de esquila. Nuestros animales no depredan el medio ambiente porque no realizamos un sobrepastoreo. Realizamos un uso adecuado de los recursos naturales. Uno de los pilares en el cual se sostiene nuestra crianza de alpacas es el uso adecuado del suelo y del agua, porque sin suelos productivos y sin agua no tenemos pastos, y sin pastos no tenemos alpacas, y sin alpacas no tenemos fibra. Regamos nuestros pastos cultivados con riego tecnificado. El mejoramiento de praderas naturales y la siembra de pastos cultivados logran que el
CO2 se detenga debajo del suelo. No hace poco, COPECAM implementó el sistema de trazabilidad blockchain para que el cliente desde cualquier parte conozca la historia del producto que está adquiriendo. El blockchain nos permite certificar las buenas prácticas sociales y ambientales que realiza COPECAM. El problema principal en la Patagonia es la desertificación, que ha sido más que nada por el pastoreo continuo. Y bueno, aplicando el manejo holístico que tiene simultáneamente en cuenta la realidad económica, la realidad ambiental y la realidad social, hemos podido lograr cambios y notar que hay cambios en el pastizal, se está regenerando la tierra y otra forma de producir. Instalamos monitores de largo plazo y monitores de corto plazo. Entonces, todos los años vamos y medimos 15 indicadores que nos dicen cómo se está desarrollando el ciclo del agua, el ciclo de la energía, la dinámica de las comunidades en nuestro ambiente, ¿no es cierto? Entonces tenemos sostenibilidad y junto a eso también tenemos sustentabilidad, tenemos también respeto por la madre naturaleza, que va también allá a los principios de modelos regenerativos. Tenemos la circularidad, que estamos también hablando en la industria de la moda. Tenemos ecomicable, biodiversidad, círculos virtuosos, y así también van a haber más palabras acá. Siempre es mucho más genuino cuando el pedido, digamos, de apoyo a estos tipos de organizaciones o de producción viene a través, digamos, de las marcas, de los clientes, de la última persona que es a la que va a llegar el producto, ¿no? Eso siempre es como que es mucho más genuino y tiene más impacto. Todo el pedido, todo lo que se puede hacer para que la gente joven entienda cómo son los canales de producción, las formas de producción regenerativas y genuinas, y el pedido de ellos va a ser lo que las instituciones después vean que hay requerimiento de apoyo a este tipo de producciones, me parece. Sí, nos parece necesario que hay que sincerar los precios, sincerar toda la cadena, que sea simétrica, sobre todo que se guarde las producciones primarias que en este momento están en desventaja con el sector industrial. Seguramente así se va a sincerar también el precio, pero también tenemos que valorar mucho el trabajo manual de las personas que ponen el cuerpo y que practican, hacen estas prácticas amigables. Agradecerle a todos los expositores por contarnos sus proyectos y sus experiencias como agentes de cambio, y a todos ustedes por asistir y participar en este debate. Creo que algo que hemos aprendido hoy es que no hay muchos factores que en realidad sean un obstáculo para aportar al cambio sistémico que es tan urgente. Además de que este no es opuesto ni incompatible con preservar nuestra cultura local, y que de hecho puede ser una forma de mantenerla viva. Eso lo hemos visto claramente con el trabajo de Ser Valeria, Zenaida, Lionel y Paola. Desde Hechos por Nosotros y Nimaná, les agradecemos a todos.